¿Tú no veas a Juanito un poco raro últimamente, tío? Ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Cápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de canchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias, sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Sac y Dafe, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. Sac y Dafe, cuidamos del productor y de su fruta. Sac y Dafe, en la calle Las Rosas, número 33, de los Llanos de Aridane, La Palma. El laboratorio Seconatur. Trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatú, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. Bueno, pues seguimos con más protagonistas de estas jornadas técnicas del plátano. Y Se encuentra con nosotros Alicia Oroz Peiró, ella es técnico de ASPROCAN y nos habló en una charla sobre las diferencias que hay entre la denominación de origen y la indicación geográfica protegida, y sobre todo la trascendencia que tiene esta indicación geográfica protegida bueno, pues a nivel europeo y a nivel mundial. Vamos a saludarla. Alicia, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿qué diferencias hay entre la denominación de origen, que es más clásica, que la conocemos todos, y la indicación geográfica protegida? ...en el caso de la indicación geográfica... ...la diferencia principal con la denominación de origen... ...es que los productos son originarios de una zona... ...pero también son conocidos en base a una reputación... ...tiene una reputación conocida por todos... ...y además alguna de las partes de producción de ese producto... ...se puede realizarse fuera de la zona geográfica que lo define... ...esas son las diferencias principales entre DOP y IGP. ¿Por qué se plantea plátano de Canarias... ...los productores de Canarias hacer ese trabajo inmenso de plantear ...a Europa perteneciera a una indicación geográfica protegida. Eh, era un producto que nosotros decíamos que era, que era bueno... ...pero bueno, solo lo decíamos nosotros... ...necesitamos un reconocimiento externo... ...y también plátano de Canarias cuando iba al mercado... ...se encontraba con una serie de problemas... ...sobre todo desde el punto de vista de identificación... Uh -huh. ...no estaba muy bien identificado... ...lo que hacía que el consumidor a veces pues... ...se llevara banana en lugar de plátano de Canarias... ...y por otro lado también carecía de protección... ¿no? Al ...ser reconocido con una indicación geográfica protegida... ...tienes una protección detrás de cara a fraude... De ...de cara a que tu producto intente eh, ser eh, usurpado... ...o sea, eh, sea, quiera ser como quien dice... ...confundido por otro en el mercado, ¿no? Entonces por ahí buscamos esos tres objetivos... ...y fueron las, los motivos que, que hicieron que el sector... ...pues optara por una indicación geográfica protegida. Uh -huh. Decías durante las charlas que antes... ...cuando se detectaba en los lineales cualquier fraude... ...tenía que actuar a en un proceso muy tedioso... ...que a veces no tenía resultados positivos... ...hoy en día pertenecéis a una asociación de la Guardia Civil, donde bueno, pues eh, la Guardia Civil actúa de oficio ya directamente cuando ve un fraude alimentario, los lineales, pero también el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, es decir, esas son las tres patas en que se sustenta, bueno, pues, la defensa legal. De los intereses de Platón de Canarias pertenecientes a la IGP, ¿no? Sí, hombre, eh, actualmente, antes, bueno, pues al final éramos una marca colectiva y, bueno, no teníamos a lo mejor este respaldo detrás. Actualmente, pues bueno, si se detecta cualquier tipo de fraude, pues bueno, estamos obligados a comunicarlo a la autoridad competente y la autoridad competente es la que realiza un poco, pues esa investigación y ese estudio de por qué se ha producido ese fraude, ¿no? En relación, pues por ejemplo, a la Guardia Civil, pues bueno, hay, hay un convenio, pues firmado a través de una asociación de denominaciones de origen. En Indicaciones Geográficas Protegidas a nivel nacional, Origen España, y bueno, a través de ellos, pues bueno, se ha establecido un canal de comunicación con, eh, directa con ellos, en las que bueno, colaboramos y, y, y estamos en continua comunicación, pues, pues de, de cara bueno, a estos posibles casos de fraude que puedan surgir, pues tener, como quien dice, un camino muchísimo más rápido y mucho más eficaz a la hora de, de poder actuar. Uh -huh. Pero también, y yo creo que es de relevancia, pertenecer, Plátano de Canarias, a esa IGP reconocida por Europa, también nos da el derecho de notoriedad y reconocimiento, no solo en, en nuestro país, sino a nivel europeo y en los tratados que haga la Unión Europea con terceros países, en los cuales se tiene que respetar esa IGP, ¿no? Sí, eh, generalmente eh, a la, cuando la Unión Europea pues eh, negocia tratados bilaterales con, con países terceros, pues bueno, en función también de, de la, el histórico los mercados que tienen las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, suelen incorporarse en estos tratados pues los productos eh, con denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas. En el caso, por ejemplo, y pongo un ejemplo, en el caso de plátano de Canarias, a la hora de, por ejemplo, eh, los convenios bilaterales con, con Suiza, eh, pues está eh, contemplado que se respeten las denominaciones Naciones de origen, indicaciones geográficas protegidas que están reconocidas en la Unión Europea. para que en Suiza también se reconozcan. ¿no? Entonces, bueno, a la hora de poder entrar en estos mercados, pues bueno, es una baza con la que contamos, pues que de no tener ser una IGP, pues no, no podríamos contar con ella. Pero el trabajo de reconocimiento de la IGP, de obtención de de la Indicación Geográfica protegida, no termina ahí. Hay que llevar unos registros. Eh, tanto de los productores, tanto de los empaquetados, tanto de las eh, cámaras de maduración. Hay que tener contacto, como bien decíamos, con la administración en esos tres sentidos para la defensa de inter nuestros intereses. ...y la promoción también, que es importantísima, ¿no? ...hemos en diferentes ámbitos, ¿no?... ...internamente, pues bueno, eh, todos los operadores... ...que vayan a comercializar plátano de Canarias... ...tienen que estar registrados... ...estamos hablando de un volumen de 8.000 productores... ...estos también, pues tienen que superar... ...una serie de controles, pues para verificar... ...que efectivamente, pues plátano de Canarias... ...es plátano de Canarias, ¿no?... ...por otro lado, pues también hay que trabajar... ...continuamente con los puntos de venta... ...para que ellos conozcan también lo que es un producto... ...con una indicación geográfica protegida... ...y que sepan cómo tienen que identificar... ...este tipo de productos, por otro lado el consumidor... ...también el consumidor tiene que conocer... ...lo que son estos productos, entonces al final... ...es un trabajo continuo, hay que informar... ...hay que un poco pues eh, colaborar con la, con la administración... ...y es un trabajo de muchos ámbitos... ...en muchas dimensiones y muy continuo... ...entonces la verdad es que, que sí lleva bastante, bastante trabajo... Pero, ...pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo objetivos... ...y, y la, la idea es, de, es con, continuar en esa línea". Mm. Bueno, pues seguimos con más protagonistas de estas jornadas del plátano, las jornadas técnicas del plátano. Y ahora se encuentra con nosotros la doctora Gloria Lobo. Ella mmm, va a hablar de una charla. Esta tarde es sobre pues la pudrición de corona, que es muy importante en, bueno, pues en el plátano, sobre todo en el empaquetado. Hay que tener mucho cuidado con ello porque al final eh, todo el fruto del trabajo durante un año se pierde si no se, se hace un buen tratamiento. Vamos a saludar. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es la pudrición de corona? Bueno, pues la pudrición de corona está producida por un complejo de hongos. Que se dispone en toda aquella zona donde se ha producido una herida, donde se produce la herida realmente, cuando separamos la piña del raquis. Entonces se produce pues, en las manos o en los manojos en la zona de la corona. ¿Qué daños produce la producción de corona? Es decir, a la, cuando ya una vez empaquetado que llega a esos lineales, ¿cuál es el daño? Bueno, realmente más que daño, a no ser que sea una pudrición muy eh, exhaustiva, que hace una pudrición hacia el pedicel o hacia el dedo ¿no? del, 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 del plátano, en principio realmente no es un tema que produzca un daño, sino que realmente eh, afea o de alguna manera eh, los consumidores tienen un rechazo hacia aquellos plátanos donde las coronas están cubiertas por ese micelio. Se produce también en este caso una pérdida de, de savia eh, importante eh, a la hora de lo que es el tiempo de traslado, si hay una producción de corona y después se va a ver en los lineales. Bueno, en realidad lo que ocurre es que cuando tú transportas, transportas el plátano en verde y lógicamente la aparición de esa pudrición hace incluso que se genere etileno y ese etileno lo que puede hacer es madurar en tránsito el producto. Con lo cual, cuando llega a destino, pues muchas veces esos, esos pales son rechazados porque pues, se produce un poco de maduración eh, no, poco homogénea. ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ya eh, que los, esto ya lo saben los receptores de la fruta y entonces rechazan la fruta porque ya puede haber algo de micelio en verde. Bueno, pues ahora vamos con el trabajo. ¿Qué es lo que nos vas a presentar esta tarde? ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Bueno, eh, en principio yo voy a hacer como un resumen eh, que ya se hizo en, el, en su momento dado en el, en el año 2010 en el Biomusa, pues eh, la doctora Mónica González hizo una presentación precisamente de la pudrición de corona. Casi toda esta, eh, esta presentación estaba hecha sola, eh, sobre todo con ensayos hechos eh, sobre todo eh, por bibliografía, ¿vale? Uh -huh. Nosotros hemos aportado otra serie de ensayos porque se ha hecho un, un, un trabajo final de carrera, que lo presentó Javier Fernández de Coplacas, hizo también otro, otro otro trabajo final de carrera, de Badorta, eh, eh, de, perdón, de Dorta, y lógicamente también otra serie de ensayos que estamos haciendo o llevando a cabo ahora con un calla, que son los, los eh, proyectos de, de investigación que de alguna manera el órgano asesor indica que, que son interesantes, tenemos ahora un proyecto en platanera, y entonces eh, eso son lo, lo, lo que voy a presentar. Uh -huh. Eh, ¿Qué resultados pueden tener después de estos ensayos, de estas investigaciones? Porque lo que sí está claro es que mm, eh, el manejo, el manejo que se hace en el empaquetado, eh, la utilización de agua limpia que No sea un agua con podedumbre que esté llena de hongos y, bueno, pues eh, que se vaya reciclando muy bien, hace que se, se mejore los resultados finales. ¿no? Claro, lógicamente, nosotros venimos a contar de manera gráfica con ensayos llevados a cabo en, eh, a nivel in vivo, porque muchas veces eh, hay um, productos que pueden funcionar in vitro y uh -huh. que son recomendados por esas casas comerciales, pero que luego cuando lo llevas al, al in vivo y además las copias. Operativas son cada una diferente, unas tienen lavados de piña, otras no tienen lavado de la piña, otros tienen tanques de lavado grandes, otros tienen eh, empaquetan en estera, pues todos esos eh, eh, condicionantes pueden hacer que se desarrolle más o menos la pudrición de corona. Uh -huh. eh, realmente son unos hongos que vienen ya de campo, entonces no es una cosa que cojan el empaquetado, lógicamente los empaquetados tienen que tener su limpieza, los tanques de lavado tienen que también tener un agua renovada, etcétera, pero de alguna manera vamos a ver cómo la combinación de distintas barreras pueden eh, tener un efecto sinérgico para intentar evitar la utilización de un fungicida que tiene los días contados, como puede ser el mazalí. ¿Y cómo se potencia? ¿Cómo se potencia en este caso esos hongos que vienen de campo y llegan a, bueno, pues a la zona del empaquetado? ¿Cómo se potencian? ¿Por las humedades? Eh, ¿Por las temperaturas? ¿Por el corte mismo que tienen acceso a, a ya al raqui? Bueno, realmente donde más se potencia es en el agua de lavado. Es decir, si tú tienes un, un, un tanque de lavado o una, eh, un, un, eh, o, o cuando, empaquetas en estera, que realmente lo, lo, los, los volúmenes de agua que se utilizan son pequeños y pasas por ese volumen de agua una gran cantidad de, 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 de toneladas de fruta, pues lógicamente ahí lo que estás creando es un inóculo y lo que estás haciendo es inocular una herida. Antiguamente los tanques de lavado eran muchísimo más grandes, con lo cual también se favorecía lo que llamaban el desleche, que es la eliminación del látex. Hoy en día es tan rápido el ciclo que tampoco se elimina ese látex y entonces eso también de alguna manera favorece que se quede el hongo y que entonces lógicamente eh, eh, evoluciona. Decían algunos, algunos especialistas del sector, sobre todo de, de los empaquetados, que, que bueno, que el desleche en este caso pues hacía que cubría un poco esas zonas que pudieran afectarse, pero claro, si se lava no, no se cubren. ¿no? no, realmente el, el desleche lo que estás haciendo es que el látex que se produce cuando haces la, el corte se quede en el agua de lavado. Ah entonces lógicamente en, eh, eh, que ahora por ejemplo yo presentaremos un trabajo que, se, que hemos hecho en, últimamente con, con añadiendo una sustancia que lo produce es una, una floculación precisamente de, de todo lo que es la suciedad de ese agua de lavado incluso de alguna manera también eh, floculan todos los que son los restos florales los restos la materia orgánica que es donde realmente se acumula todos los que son los hongos de herida. entonces de alguna manera con, de esta manera favoreces que eh, el, el tiempo que está en contacto la, la herida con el agua sea un agua lo más limpia posible. Bueno, pues Gloria, para terminar, recomendaciones a los empaquetados, a la manipulación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo sé, de entrada, limpieza de los tanques de lavado. ...sí, la limpieza es fundamental... ...luego también hemos visto un efecto muy importante... ...que es el efecto de la bolsa... ...la bolsa mantiene que el cojinete de la, de la, de la, de la corona de plátano... ...se mantenga con una mejor estructura... ...y eso impide un poco la penetración de los, de los hongos... Uh -huh. ...y luego también bueno, hemos visto que ese floculante... ...que hace que, 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 que todos los restos florales... ...y todos los restos de la materia orgánica... ...caigan a los tanques de lavado en la zona de abajo esto habría que ver cómo se podría aplicar cuando estamos hablando de otro tipo de empaquetados como son los de estera, pues seguramente tendremos que hacer un tratamiento previo del agua y que esa agua limpia se vaya inyectando a, a esos tanques de lavado. ¿no? Quizás es una de las cosas más recomendables el paso por dos tanques de lavado o tres si es posible, es decir para que vaya quedando eh, bueno, pues diseminado pues esa cantidad. <laughs> Sí, eso son cosas recomendables. Es verdad que el agua es un bien muy preciado para nosotros y bueno, si queremos reutilizarla, lo que no podemos hacer es un inóculo. Entonces tendremos que ver qué otras alternativas, si un filtrado de ese agua, si la, la, añadir un floculante, otra serie de, 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 de tratamientos, eh, una vez que con agua colorada, etc., consigues de alguna manera eh, tra, trabajar con agua limpia. ¿Es verdad, o quizás eh, corrígeme si no es así, que la luz ultravioleta puede mermar eh, eh, ese daño que se produce en, en las zonas de empaquetado? Bueno, hay muchas técnicas. Lo importante, yo creo que lo que más le interesa a, a una cooperativa es eh, utilizar técnicas que le conlleven el menos Ajá. trastorno posible. Ajá. Trastorno me refiero a que tengan que cambiar lo menos posible su infraestructuras o sea, sus sistemas de empaquetado. Y no solamente eso, sino también que no sean costosos al bolsillo. Uh -huh. Entonces, dentro de eso, pues podemos ver alternativas, según veremos en la charla, que eh, sin grandes costos podemos llegar casi a unos resultados no exactamente iguales al Imazalil, pero sí con unos índices de producción de corona muy bajos, de menos del 30%. ¿Cuáles son a grosso modo eso, eh, eh, esas técnicas que vas a poner a exponer? <laughs> Lo que hemos comentado, por ejemplo, la utilización de sulfato de aluminio en los tanques de lavado, la utilización de la bolsa en el empaquetado, una bolsa ojo con las bolsas, no todas las bolsas son válidas, son bolsas tienen que ser bolsas que sean que permitan una aireación, además sobre todo si luego ese plátano sin desembolsar, que es lo habitual, se vayan a someter al proceso de maduración, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta y luego también pues por ejemplo pues hemos visto que incluso si tú coges la corona del plátano, que por eso los de sudamérica en los plátanos de Sudamérica vienen de esta manera para afinar para con un parafín alrededor de la corona también consigues una mejora y una no utilización incluso de un producto fungicida al final de la cadena comercializada. ¿Y un sellado? Sí, eso lo que hace es que mantiene la corona igual que la bolsa más húmeda y por lo tanto no deja desarrollar también los, los hongos. Sac y Dafe, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. Sac y Dafe, cuidamos del productor y de su fruta. Sac y Dafe, en la calle Las Rosas número 33 de los llanos de Aridane, La Palma. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pero ahora que lo dice, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Cápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Ceseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. La reunión ha sido muy fructífera y, y muy positiva, en este caso con el secretario y con, con el ministerio. Y yo creo que se han aclarado eh, los puntos importantes para Canarias. Se ha acordado, yo creo que eh, ese protocolo marco de 12 años de financiación, de aproximadamente unos 915 millones con 285 obras, se ha acordado que se firma, firmará próximamente, seguramente en el mes de, de septiembre. También se firmará eh, el primer convenio, el primer convenio. De esos cuatro años se firmará antes de final de, de este año, 2018, de importantes para las obras de Canarias. Con lo cual, en la reunión, es un valor muy positivo el compromiso de este Gobierno, el compromiso de cumplir esa agenda canaria. Dentro de la agenda canaria, una de las cosas más importantes era la planificación hidrográfica y las obras eh, de interés general que teníamos en Canarias, es decir, las obras hidráulicas que teníamos en Canarias, ese convenio de obras hidráulicas, que hay que recordar que el último fue firmado en 2008 con lo cual tenemos un desfase importante en obras, donde también hemos valorado, conjuntamente ante el Ministerio como el Gobierno de la Aries, que la prioridad de este protocolo y de los convenios tienen que ser las obras de depuración y saneamiento, pero también sin excluir, evidentemente, lo que es el ciclo y tras del agua, que tiene desalación, almacenamiento y conducción. Con lo cual, hemos marcado una temporalidad de trabajo, donde tenemos, por una parte, el protocolo, para firmarlo en, en septiembre, por otra parte, el primer convenio antes del final de año y también el convenio chico, que llamamos nosotros, que es el convenio de 10 millones, que no son obras de interés general, sino son obras de interés regional, principalmente en saneamiento en los diferentes municipios de Canarias. Sí, sí, habían dos obras que nos quedan por ejecutar, el convenio anterior, que ha sido programado, que son la base de vicario en, y la conducción en la isla de La Palma y la de Geron en la isla de Tenerife, que son las obras que estamos terminando. En ningún caso nos han aclarado que es una resta del convenio nuevo, sino que simplemente esto va, va a tener que convocarse una comisión bilateral, la Comisión mixta Bilateral de Canarias de Estado, que está contemplada en el propio convenio, que está prorrogado, y ese convenio certificará las obras que vamos ejecutando, tanto este año como el año 2019. Bueno, la valoración que hemos hecho, si es solaparlo con el nuevo convenio, es incluir las obras en el nuevo convenio, como ya se hizo en el 2008, en 2008 incluyendo obras del convenio anterior, o... Terminar este convenio por un lado y empezar el otro. Así que podríamos tener incluso dos convenios paralelos durante un año, un año y medio funcionando. Es lo único que se ha planteado. Ahora será a nivel técnico esa comisión la que evalúe que es lo mejor y se llevará a cabo. Pero en ningún caso se ha dicho de restar a lo que hay en los presupuestos las obras pertenecientes al convenio anterior. Pero entiendo que si el primer protocolo se va a firmar en, en septiembre, pues será, eh, pues me imagino que en este mes de agosto. O a principios del mes de septiembre se convoca esa comisión mixta o técnica para dejar eh, el primer protocolo y hablar de estos temas liquidados para firmarlo en, a mitad o en final de septiembre el protocolo. Actualmente se encuentran convocadas dos medidas del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, dar de información de ellas, una de ellas que es la 4.2, apoyo a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, una medida que ha sido convocada por 3 millones de euros y cuyo objeto es el ayudar, el financiar, sobre todo almacenes de transformación. Que, que, que mejoren el equipamiento en cuanto a, a darle valor añadido al producto para ponerlo en el mercado. Esta línea también financia sistemas de gestión, en definitiva lo que persigue es un apoyo, como el propio nombre dice, un apoyo a la transformación y puesta en el mercado de los productos eh, agrícolas y, y ganaderos de, de Canarias. Eh, este, como decía, está dotada por 3 millones de euros y el plazo de presentación de solicitudes es hasta el 20 de agosto. La otra medida que se encuentra publicada es la medida de apoyo a iniciativas de regadío privado, una medida que ha sido dotada por un millón de euros y cuyo objeto tiene financiar las mejoras de redes de riegos comunitarias. Tanto de comunidades de riegos o eh, agrupación de agricultores eh, que beneficien a más de 15, a 15 regantes. Esta medida, como decía, está publicada por un millón de euros y el plazo de presentación de solicitudes es hasta el 9 de marzo. Esta medida ha sido convocada ya, esta es la segunda vez. En el periodo anterior fue convocada con la misma dotación económica y eh, quedó desierta en el sentido que sobraron recursos. Estamos viendo una gran demanda en, en esta nueva convocatoria y viendo en función. De las solicitudes presentadas y los importes solicitados, y si cumplen los requisitos, estamos estudiando también la posibilidad, en tal caso, eh, incrementar dicha línea, porque entendemos que es una línea fundamental la mejora de las redes de riego y mucho más cuando son de iniciativa privada. Una línea también que es compatible con la, las medidas de apoyo de los consejos insulares de agua, que en conjunto, entre el 45% que financia esta medida más lo que pueda financiar los consejos insulares de agua, puede llegar incluso hasta el 75% de subvención. A ver, yo obviamente cuando voy al supermercado y voy a comprar o plátano o banana, siempre voy por un plátano. Eh, la banana creo que es un poco más grande, más dura, tengo como idea de mucho más verde. No, no sé, a mí me gusta el amarillo, el de los puntitos negros y el que sabe dulce. Aparte a los niños les encanta. Mi hija es muy pequeña, por ejemplo. Y la primera fruta, una de las primeras frutas que, que tomó fue plátano y le encanta o sea que de hecho también lo cuento como anécdota cuando estuve viviendo en, en Suecia en Suecia se consumen muchísimos plátanos por el potasio eh, es, un, es un alimento que, que bueno al tener un puntito más calórico mmm, da más eh, calor al cuerpo y en los países fríos toman muchísimo plátano pues incluso hasta allí llegaba el plátano canario hoy he tenido la suerte de venir a ver por primera vez una platanera que no lo conocía y como te decía, bueno, había vivido... He vivido en una de las islas, pero nunca había tenido la ocasión de conocer cómo era una platanera de cerca. Eso sí, los plátanos los conozco muy bien. Yo siempre pido el de las puntitos, el de los puntitos negros. Cuando voy a comprar el plátano siempre me gusta el plátano canario porque es mucho más dulce. Y aparte porque es autóctono, es nuestro, lo que, lo que ya me lleva a que obviamente es un producto de calidad y que, y que crece aquí, que es algo que no viene de fuera, que no viene con un proceso... Mm, es mucho más natural, por lo tanto es el que yo siempre elijo. Yo me cuido muchísimo, cuido la alimentación de mi, de mi familia y, y, y el plátano canario sin duda siempre está en casa. Bueno, pues estamos aquí en Tegueste y bueno, pues estamos en la Casa Zamorano asistiendo a estas jornadas de emprendeduría y comercialización en el sector primario organizado por ASAGA y por gestión del medio rural de Canarias. Se encuentra con nosotros al primer ponente de esta tarde de miércoles y bueno, pues habló de un tema difícil en principio, pero que una vez hemos escuchado su ponencia, su charla, nos parece muy claro, sobre todo por la exposición. Y no es otro tema que las obligaciones con la seguridad social de las empresas agrarias. Él es Sergio Hernández Montedejoca, perteneciente a Urquiza Abogado. Vamos a saludar. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, a grosso modo, ¿qué es lo que has querido tú trasladar a todas las personas? ¿Qué han escuchado? Pues básicamente lo que hemos querido trasladar desde, desde el despacho de abogados, Dura Urquiza Abogados, donde soy socio con, con mis compañeros, es. Pues básicamente una idea fundamental. La, la idea de esta jornada surgió hace ya cuatro años, en eh, 2014, eh, y básicamente lo que tenían los, 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 los agricultores, ya fuesen empresarios, ya fuesen trabajadores por, por cuenta ajena, eran miedo a la inspección de trabajo, miedo a la inspección de trabajo. Y de lo que se trata es explicarle bien lo que tienen que hacer quitarse ese miedo que tiene la inspección de trabajo, que por supuesto hacen su trabajo y hace muy bien su trabajo como funcionarios de autoridad pública que son, pero que eh, cuando se cumple con las obligaciones desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de seguridad social, eh, con, la, eh, con la seguridad social y con, con Hacienda, pues no tiene por qué haber ningún problema y ningún miedo, al contrario, para que la gente se anime a, a ser emprendedores y, y, a, y a iniciarse en el sector agrario si es que no lo han hecho. Nos decía a todos que una de las motivaciones principales por las cuales todo el mundo regularizó a partir del 2014 fue esas inspecciones de trabajo que se dieron aquí en Canarias. Y fue el motivo principal, la poletas, por la que se empezó a trabajar en ese sentido. Y hay unos datos... La verdad que interesante que nos aportaba es que el 98% de la actividad agraria de Canarias no es profesional y que el 50% de la ayuda a las labores agrarias viene de parte de familiares y vecinos. Eh, eh, empecé a comprender un poquito más la realidad del sector agrario en Canarias eh, y la poca profesionalización del sector, porque los, los números son, son claros, el 98% es, eh, es un sector no profesional y precisamente por eso yo animaba y animo a, a las personas que, que están dentro del sector o que se quieren iniciar, a que no tengan miedo, porque de la misma forma que lo saben ellos, que lo sabemos nosotros, lo saben también los inspectores de trabajo. Lo único es, si yo profesionalmente me quiero dedicar a este sector, Hacer las cosas bien, como decíamos con anterioridad, darme de alta allí donde me tenga que dar de alta, para cumplir con mis obligaciones tributarias y de seguridad social, básicamente. Y luego la otra realidad es que el 50% de, de esa ayuda que se presta en el sector agrario, pues, pues está excluida de, de lo que es la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? que es lo que hemos dicho en la charla. Expresamente lo recoge el artículo 1.3 del Estatuto, en su letra, en su letra E, eh, que son los trabajos de buena vecindad, familiares o trabajos de benevolencia. Entonces. Pues, más por eso también de, 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 de invitar y animar a la gente a que no tenga miedo. ¿no? Lo normal es que en Canarias eh, eh, se traten de, 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 de trabajos, de colaboraciones, que por costumbre o cualquier, cualquier otro motivo pues se llevan a cabo en, en determinadas zonas de las islas y, y, y que en definitiva pues no tendría por qué tener ninguna implicación. Si la tuviera porque profesionalmente me quiere dedicar a ello, entonces cuando tengo que ir a un asesor a que me, a que me indique el camino que he de seguir y dónde tengo que quedarme de alta, etc. Complico mis obligaciones. Básicamente. Lo primero de todo que bueno que te lo he escuchado en alguna otra charla es trabajar con el inspector, es decir, tratar de colaborar con él y normalmente pues hacer lo que él te dice. Yo creo que al final y con la ayuda de, de abogados como ustedes al final se consigue que si se dan de alta, si en el procedimiento que se les indica pues se pueda eludir incluso hasta una sanción económica. Efectivamente, como nos ha repetido en numerosas ocasiones también el, el propio jefe de la Inspección de Trabajo en Santa Cruz de Tenerife, don, don José Trasovares, eh, es evidente que, que la Inspección de Trabajo como... Como funcionarios que son quienes la integran, autoridad pública, hay líneas rojas, decía él en una charla de hace unos cuantos años en La Orotava, si no recuerdo mal, decía que hay líneas rojas que, que evidentemente no se, pueden, no se pueden cruzar. Imagínese usted eh, el supuesto en el que yo tenga trabajando en una finca a un señor extranjero, una señora extranjera, sin dar dado de alta. Es decir, evidentemente un inspector de trabajo no va a dejar de pasar y evidentemente actuará reglamentariamente y sancionará. Y efectivamente siempre digo que lo hacen y lo hacen muy bien, porque contamos con muy buenos inspectores de trabajo, inspectoras de trabajo. Eh, la cuestión es que cuando se trata, por ejemplo, de una situación puntual, de regularización, por ejemplo, imagine de contratación temporal, en donde cabe la, esa posibilidad de un poco dialogar con el inspector, eh, eh, se puede hacer y, y siempre es mejor darle a conocer la realidad de qué es lo que tengo yo en mi finca, qué es lo que tengo yo en mi, en mi empresa, para, para intentar eh, regularizar la situación, como le digo, y, e intentar evitar la, la, la posible sanción. También quiero decir que en caso de que un inspector de trabajo nos sancione, aunque nos haya invitado a regularizar la situación, está haciendo correctamente su trabajo, es decir, no es incompatible una cosa con otra. Lo que sí es verdad es que yo creo que con buen criterio... Eh, hay inspectores, inspectoras de trabajo que, que más que ir a, de buenas a primeras, ¿no? de pronto a, a sancionar, lo, lo que hacen es, si no se cruzan esas líneas rojas, invitar a regularizar, dan un tiempo prudencial para, para regularizar la situación eh, y acreditándole el cumplimiento de los requerimientos, pues en principio suele, suele ser muy, muy satisfactorio vamos, para ambas partes. Nos anunciaba usted también... Que siempre hemos dicho, siempre hemos dicho que, y sobre todo la gente del sector primario dice: Bueno, a nosotros no nos impresionan tanto, se van al tema de la hostelería, al tema del turismo, pero mmm, ahí hay una campaña de 75 medidas anunciadas para luchar contra el fraude laboral y la precariedad laboral que se van a poner en marcha. Efectivamente, está todavía en proyecto eh, con el nuevo gobierno del Partido Socialista. Se están eh, intentando implementar eh, 75 medidas tendentes, por ejemplo, a temas tan, bueno, pues tan actuales. Yo creo que son todos los años son temas actuales, como es la, la contratación temporal fraudulenta o las horas extraordinarias, ¿no? Y decíamos, pues, uno de los de los de las reformas laborales que probablemente salga a la luz en los próximos meses es la, la del propio del artículo 34 de la, del Estatuto de los Trabajadores, de la jornada laboral de los trabajadores que están contratados a tiempo a tiempo completo, ¿no? eh, para, para que así se pueda controlar. ¿Cuántas horas extraordinarias eh, podría ser o se puede hacer eh, por cada trabajador? Decíamos que en el primer trimestre del año 2018 se habían realizado 6,4 millones de horas extras en un trimestre, de las cuales 2,4 millones no se habían ni abonado ni compensado con descanso al trabajador. Eso no solo supone una vulneración de un derecho tan tan esencial del trabajador como es a, a, a percibir la retribución económica que le corresponde por el por el trabajo realizado, sino que es un fraude de seguridad social que no se puede permitir, totalmente, totalmente escandaloso. ¿no? Nos decía usted también que aquellos trabajadores que están a tiempo parcial tienen la obligación de, por parte del empresario, de llevar el número de horas que hacen, e incluso las horas extraordinarias. Bueno, con la reforma, la última reforma laboral, eh, se suprimieron, está prohibido que un trabajador contratado a tiempo parcial haga horas extraordinarias, está totalmente prohibido. Lo que eh, sí pueden hacer son horas complementarias, así, así las denomina el artículo 12 del estatuto. Y por otra parte, eh, eh, a día de hoy eh, el registro horario eh, es obligatorio hacerlo diariamente de aquellos trabajadores que tengo contratados a tiempo parcial, así lo establece la ley y, y se tiene que dar junto con el recibo de nómina. Pues otro documento mensualmente que se firma todos los días por parte del trabajador, donde conste la jornada diaria parcial que hace el trabajador para poder llevar un control correcto y adecuado de, de esa jornada a tiempo parcial. Nos anunciaba usted también un cambio o una reforma de bueno pues del régimen laboral del 2012. ¿Por dónde va ahí? Bueno, pues básicamente son estas yo creo que se están empezando con estas 75 medidas y sin ningún lugar a dudas la reforma del artículo 34 entre otras eh, que yo creo que se va a llevar a cabo, no, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, va a ser importante, porque va a suponer pues un control eh, más férreo de, de la realización de horas extraordinarias y, y por supuesto un control del fraude en seguridad social que, que está viendo. ¿no? Eh, no significa que lo anterior eh, lo tengamos que criticar, decíamos también en la charla de hoy. Que eh, se calcula que aproximadamente unos 3,5 3, millones de puestos de trabajo se han salvado gracias a la reforma laboral del año 2012, porque dotó eh, a la estructura empresarial eh, eh, de la flexibilidad que no se tenía antes de 2012. Entonces, al final, la conclusión que sacamos es que todo lo que sea eh, positivo, eh, bueno, todo lo que sea en positivo para, para el control, correcto control, para. para, para para los trabajadores, para los empresarios, al final para la administración pública, todo aquello que sea y sirva para el bien común, para el interés general será bienvenido, evidentemente. Bueno, nos vamos con ciertas y determinadas particularidades que Sergio eh, hacía mucho hincapié y había nombrado ya en su respuesta, que eran esos trabajos de buena vecindad y de familiares. Es muy habitual en nuestras islas ir a ayudar al padre, al amigo fin de semana, acaba las papas, a vendimiar y bueno, pues a veces eh, el inspector de trabajo tiene unas medidas, unas medidas para considerar si eso es un trabajo que es remunerado o no. Creo que la habitualidad... Es uno de los puntos importantes. Efectivamente, la habitualidad que, que no puede confundirse con un criterio temporal. De, de cuánto de habitual es el desarrollo de esa actividad. Los tribunales lo que han interpretado cuando hablan de habitualidad es de, de, de una han dado una cuantía económica, ¿no? como Y como límite máximo ponen el salario mínimo interprofesional anual que puede percibir un trabajador por, por cuenta ajena. Eh, a eso se refiere con la habitualidad. Francamente, como decíamos al principio, si el 98%, sabemos que el 98% de la actividad agraria en Canarias o por lo menos en la isla de Tenerife es no profesional y el 50% de esas ayudas son de buena vecindad, familiares, etc., es evidente o resulta bastante evidente. Que eh, no va a ser complicado acreditarle ante un inspector de trabajo que una persona que está ayudando a un vecino puntualmente un sábado no es trabajador por cuenta ajena. Por contra, si el inspector de trabajo, como también ha sucedido, eh, descubre que, eh, con los mecanismos que tiene y que, que, que son muchos. ¿Qué indicios son los que se basa el inspector? Básicamente, eh, cuando un inspector acude, por ejemplo, a, un, a una finca, eh, pues, pues hay unas cuestiones muy importantes que es la, las testificales que pueda, que pueda obtener ¿no? de, 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 de personas que estén en los alrededores, que estén trabajando. Yo siempre en esta charla eh, pongo como, como ejemplo una, un supuesto, una sentencia que siempre me ha hecho mucha gracia, porque tiene que ver con, con una inspección de trabajo donde el inspector cuando entra a la finca vio a una persona que se echó a correr. Eh, 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 junto con, lo, con los demás indicios que tenía el inspector, no, 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 no tuvo ninguna duda, no tembló, le tembló la mano a la hora de entender que ese trabajador que pudo identificar luego, ese trabajador era por cuenta ajena y, a, y al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tampoco tampoco tuvo, tuvo duda. Entonces, al final, eh, el inspector que yo digo que, que, que viene a ser los ojos de un juez cuando uno se tiene que enfrentar e impugna una acta de, de infracción, al gozar de presunción de certeza eh, y establecer los indicios eh, que considera acreditados en un acta de infracción, pues es muy complicado tumbarlos, pero, pero sin ningún lugar a dudas son, son estos indicios los que tiene en cuenta un inspector para actuar tanto para un lado como para otro, si tanto para considerar que se es trabajador por cuenta ajena en ese caso o como si se tratara de un trabajo de buena vecindad y, y no hay ningún problema, es decir, lo, que, lo importante es no tener piedra. Muy bien, bueno, pues nos vamos con el RETA, el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Cuáles son las, las líneas que no debemos rebasar? Para bueno, pues pertenecer o no pertenecer al RETA. Yo creo que la ley, en cuanto al régimen especial del trabajador autónomo, conocido como RETA, en eh, donde estarían incluidos los, los, los empresarios, ¿no? Los trabajadores autónomos que se dedican a, a, la, a la agricultura. La, la ley es muy clara, la ley es clarísima, ¿no? Y al final lo que viene a decir es. Eh, te, estarán incluidos en el, en el reta como, como empresario agrario aquellas personas mayores de 18 años, titulares de una explotación agraria, eh, que lleven a cabo, que ejecuten esa labor de forma personal, directa, a título lucrativo. Al final, una persona que vive, que vive de lo que produce y vende es, es, es bastante evidente, es un indicio bastante evidente de que tiene todas las papeletas para ser trabajador autónomo. Y en ese, en ese caso yo creo que la ley es muy clara, muy clara, y, y de ahí la obligación de que, de que esa persona, se, pues, pues lo normal es que se tenga que dar de alta como autónomo. Un caso especial que usted también eh, nos hablaba era los mercadillos de los agricultores. Dice, bueno, yo es que voy los domingos, los sábados, <laughs> ...y por qué tengo que estar dado de alta... ...como en el, en el RETA... ...usted dice que no... ...que sí, deben estar dado de alta... ...hay que estudiar cada caso... ...o sea, el derecho no es una matemática... ...yo siempre lo digo... Eh, ...dos más dos no son cuatro en derecho... ...es verdad que... que las últimas inspecciones que, que, que... se han producido en los mercadillos... ...como el de la Rotaba, ...la inspección de trabajo ha considerado... Que, ...que esas personas que acudían... ...que acuden los fines de semana... Eh, requirió para que se dieran de alta como autónomo. Lo que hay que ver, porque también es evidente que toda actuación inspectora puede ser fiscalizada por, por los jueces y tribunales, ¿verdad? Como no podía ser de otro modo, lo que hay que, que ver y ponderar es si efectivamente se dan los requisitos para estar dado de alta, porque una persona, aunque un inspector de trabajo le requiera, no necesariamente tiene que cumplir el requerimiento en el siguiente sentido, en el sentido de, de entender que él no tiene por qué estar dado de alta. ...en este caso parece que en la inspección... ...que hubo en el mercadillo de la Orotava... ...el inspector lo tuvo, lo tuvo muy claro... Por, ...por estos requisitos que le digo... ...por el requisito de la habitualidad, etcétera... ...y, y lo cierto es que... Eh, una, ...vamos, que a mí me consta... ...una grandísima mayoría de, eh, de, de productores... Que, ...que van los fines de semana... ...se dieron de alta como autónomo. También a veces... Eh, ...pues tenemos un trabajo... ...estamos de altos en el régimen general... Pero mm, hacemos una actividad agraria. Y algunos dicen: Bueno, pues ya que estoy de alta en el Reino General, ¿por qué tengo que darme de alta en el RETA? Pues sí, tengo que darme de alta del el RETA, ¿no? Efectivamente, insisto, sobre todo cuando se dan estos requisitos de los que hablábamos con anterioridad. Porque al final, como decíamos en la charla, la, el pluriempleo, la pluriactividad en España es una situación perfectamente legal y il, 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 ilícita, legítima. Y, y, y lo contrario sería. Eh, aunque suene quizá un poco mal, eh, si yo por, trabajo por las mañanas y por las tardes, me dedico a la agricultura y vendo mi producción, poníamos un ejemplo en la charla: venta de aguacates por 15 mil euros. Hombre, es una cantidad suficiente como para entender la habitualidad que se requiere para que una persona tenga que ser dado de alta como autónomo. ¿Eh? Entonces, eh, no tener tampoco miedo a esa situación, porque al final hay que, hay que cumplir, ¿no? Hay que, hay que cumplir con las obligaciones que tenemos tanto con Hacienda como con la seguridad social. Otro caso especial que sobre todo se da en nuestros mayores del sector primario es el cobro de la pensión o de la jubilación y la realización de una... de un trabajo agrario, de, que muchas veces es compatible. ¿Cuándo eh, no es compatible? La, la norma establece como regla general la incompatibilidad de la pensión de jubilación con la obtención de, so, de esos ingresos. Sin embargo, el 213 de la Ley General de la Seguridad Social del año 2015 deja clara la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación con la obtención de estos, de estos ingresos por cuenta propia. El límite de la habitualidad es un límite económico y es no superar el salario mínimo interprofesional que eh, si no recuerdo mal actualmente están 735,70 euros al mes, al año es por 14 pagas. Siempre y cuando no se supere esta cuantía, eh, es perfectamente compatible el cobro de la pensión de jubilación. Si bien veíamos en la charla hablábamos de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde les decía yo a, al público en general, no a, la, a las personas que han asistido, que tuvieran mucho cuidado porque precisamente ese era un supuesto donde se le requirió al agricultor pensionista a devolver su pensión de jubilación por haber sobrepasado esos límites. Es cierto que es la única sentencia que, que encontré, eh, pero es muy, es muy significativa porque, porque esta tajante. Eh, se, se entiende que ha cobrado de manera indebida la pensión de jubilación. Hacía usted también hincapié en dos conceptos, jubilación activa y jubilación flexible. ¿Qué quiere decir eso? Bien, pues eso con la reforma del año 2013 se introdujo por el gobierno la posibilidad de que un pensionista estuviese cobrando la pensión de jubilación eh, eh, pudiera acogerse a estas dos figuras no la jubilación activa la jubilación flexible la jubilación activa básicamente en, en reglas generales permite la compatibilidad de la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. por lo tanto se reduciría el cobro de la pensión de jubilación porque por otra parte se está complementando con el trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena, y luego la jubilación flexible permite también compatibilizar la pensión de jubilación con un eh, contrato de trabajo a tiempo parcial. Por lo tanto, son figuras que se han creado precisamente para permitir también esa compatibilidad y hacerlo legalmente. También desde Asaga le trasladaban una pregunta, eh, bueno, pues yo creo que importante para muchos de los socios, y era que si es obligatorio la jubilación dentro del sector agrario. ¿Decía? Que no se puede obligar por parte del empresario a que se jubile. Eh, eh, la pregunta tenía respuesta propia porque nos ha hablado de una persona que en su momento, cuando el empresario quería eh, que se jubilara, tenía 66 años. Pues la, la prueba de que no se podía obligar a jubilarlo es que tenía 66 años y seguía, seguía trabajando. En principio los, tri los tribunales lo que han dicho es que no se puede obligar de esta manera a, 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 que una persona, a que una persona se jubile salvo que por convenio colectivo estuviera establecido con la finalidad de creación de nuevo empleo. Bueno, pues habéis escuchado unos retazos de esta charla, pero yo creo, y siempre lo decimos, que para resolver problemas, para resolver supuestos, porque cada caso es muy particular, lo mejor es ponerse en contacto con los profesionales. Sergio, eh, en tu despacho de abogado de Urquiza resolvéis muchos temas de esto. ¿no? Efectivamente, somos un despacho multidisciplinar que nos encontramos en la calle El Pilar número 5. En el edificio Peseño, en la primera planta, en Santa Cruz de Tenerife, y somos multidisciplinares. Hay un departamento laboral, hay un departamento fiscal, hay un departamento mercantil, procesal, administrativo, y por supuesto, encantados de, de ayudar a todo aquello que, que, que lo necesite y lo desee. Una imagen de, de, del que el sector necesita, eh, primero, formación. Formación porque no solo eh, digamos las directrices de la Unión Europea marcan el camino de que los agricultores tienen que formarse y, y profesionalizar, sino porque eh, nos damos cuenta que en muchos casos eh, la agricultura necesita jornadas de este tipo y formación continua porque eh, muchas veces los agricultores se nos escapan cosas que a través de estas jornadas yo creo que son interesantes porque nos hacen ver cosas que hasta ahora no nos habíamos planteado. Y, y estar, digamos, a, a la vanguardia y al día de, de lo que es el sector. Mm. Tres días, tres días eh, en los cuales se han tratado distintos temas, ¿no? Sí, eh, intentamos, eh, digamos, por bloques la temática, en un primer día hablar lo que es emprendeduría y, y lo que era no solo emprendeduría, sino los incentivos que podía a cualquier joven o a cualquier emprendedor que quisiera hacerse eh, iniciar en la actividad, que viera... Que, que, que digamos herramientas podría tener y sobre todo eh, también queríamos con una charla que finalizaba las, las jornadas del primer día que era de costes de producción creo que el sector tiene un gran reto y es saber los costes de producción en muchos casos y yo diría en la inmensa mayoría el agricultor es un buen profesional cultiva muy bien en la finca hace todo digamos por su experiencia por su conocimiento pero luego es verdad que cuando va al canal de comercialización, ese, ese margen de coste con el, el, los ingresos desconoce. Y yo creo que desde nuestra organización damos mucha inca, eh, digamos, mucho hincapié en el que el agricultor debe conocer sus costes de producción para saber si realmente su producción es viable, si, si tiene un margen o a lo mejor hay que plantearse ciertas eh, cosas. Luego en el segundo día eh, intentamos eh, abarcar lo que es las obligaciones tanto en fiscalidad como en, en seguridad social, que es un tema un, un complejo y que muchas veces pues, los agricultores eh, no tienen bien claro o eh, desconocen, desconocen sus obligaciones. No hay que olvidar que las jornadas en todo momento lo que se le ha dado es un hincapié a la profesionalización. Somos empresarios en todos los términos. Un empresario tiene que conocer sus obligaciones. Y es verdad que muchas veces el agricultor entiende como algo eh, melancólico, de, pero somos empresarios. Y si esto no es viable, no tiene sentido seguir, eh, digamos, en, en nuestra empresa y tomar decisiones. Y por eso creo que lo que es, no solo la seguridad sino la fiscalidad, nuestras obligaciones, todavía... Eh, queda un recorrido y para eso traemos eh, eh, a, nos ayudamos de dos, de dos expertos que, que entienden la materia porque es verdad que los agricultores y me incluyo en este caso no tenemos por qué conocer todo lo que es el... el digamos la básicamente pues pues ese complejo esa, ese, esa legislación que en muchos casos que no no no, 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 no llegamos a eso Entonces hay asesores fiscales y auditores sí, sí, y, y vamos, profesionales en su, en su sector, y que nosotros tenemos que acercarnos, eh, eh, darles a conocer, y al final tenemos que entender que es otro gasto que vamos a tener en nuestra explotación, uh -huh. pero que es un gasto que a la larga se va a reinvertir y no va a ser como tal, porque tenemos muchas limitaciones a veces porque entendemos que es un gasto. Excesivo o que deberíamos evitarlo, y, a la, y, a, y podemos llevarnos la sorpresa que ese gasto a priori al final lo que sea es que el desconocimiento podamos nosotros, pues como comentaban algunos compañeros, esas digamos reducciones fiscales, exenciones fiscales, hay que conocer muchos parámetros que desconocemos y de ahí la importancia. Y aparte de eso, para solicitar ayuda y financiación europea, incluso regional o del ministerio, tiene que estar siempre con las obligaciones fiscales pues bien determinadas y bien pagado efectivamente eh, muchas veces en el sector entendemos eh, que va ajeno lo que es los ingresos de subvenciones de los ingresos y, y eso tiene que estar todo fiscalizado eh, y además tenemos que ser un ejemplo de como sector en el cual nosotros estamos en eh, cumplimos a rajatabla con todo lo que eh, conlleva la fiscalidad en la empresa y nuestras obligaciones como ciudadanos, que en este caso somos empresarios y no estamos exentos de una serie de obligaciones que si bien es verdad que a veces los agricultores lo toman con mucha reticencia o que piensan que eso puede suponer, eh, digamos, una merma en sus beneficios o que la, o la viabilidad de la explotación no, no va a ser igual, es todo lo contrario, y además porque vienen va, va a venir eh, de cara a futuro próximo eh, que el que no esté eh, en las reglas del juego no podrá ni cumplir con, la, con los requisitos de subvención, ni comercializar esas, esos productos, eh, porque tenemos que tenerlo bien claro, comercializamos alimentos, que tenemos que cumplir una serie de requisitos, ya sea... De, de seguridad alimentaria, de higiene, de condicionalidad en la explotación, con nuestros cuadernos de explotación, y tenemos unos ingresos que tenemos que emitir nuestra factura a quien proveedor que sea, ya sea a través de cooperativas, porque es que es una obligación que tiene que tener claro. Y de ahí eh, darle ese hincapié para que los asistentes, eh, muchos que, que estamos contentos, porque no solo venían agricultores, sino mucho joven que, que está con la incertidumbre de si iniciarse en la actividad, si no, muchas dudas que le surgen, también técnicos de distintos sectores. Y, y por eso eh, creíamos que podía ser interesante esta segunda parte, que como comentaba, eran tres bloques para terminar eh, para terminar el, el, el hoy jueves con eh, lo que era la parte de comercialización. Una parte que entendíamos imprescindible, porque además del título que era Emprendeduría y Comercialización en el Sector Agrario, eh, el gran pie de batalla, digamos, caballo de batalla, es la comercialización del sector. En algunos sectores, afortunadamente, eh, están en eso muy a la vanguardia, porque son sectores que ya llevan un largo recorrido, en el cual han tenido claro que la organización de productores, digamos, esa asociación para poder comercializar, era lo lo viable y lo interesante, pero es verdad que muchos sectores, sobre todo hay que decir en el sector hortícola, digamos, eh, el agricultor muchas veces produce y es el que propio que comercializa, no tiene los canales de comercialización y a veces eh, hace inviable su, su empresa como tal. Y yo creo que con los ponentes que teníamos podíamos dar distintas opciones a la hora de comercializar. Porque... ¿Y aplicación de nuevas tecnologías también? Sí, y, y, y aplicación de nuevas tecnología porque con la APP Goya eh, queríamos eh, hacer ver, porque es una aplicación que lleva algo, cierto tiempo, en, en, digamos ya con, entre nosotros, en, entre los agricultores, pero que todavía se desconoce. Y esa APP yo creo que es interesante, primero que conozcan los asistentes, que la, la conocieran, el técnico. En particular era el que tenía mejor conocimiento para hacerla ver a, a los asistentes y sobre todo que es una herramienta que le va a dar facilidad o le podría dar, porque es un opcional, esto era para que las... vamos, era una herramienta para hacerlas ver y ellos pueden optar de cara a futuro, sobre todo en el cuaderno de explotación, que es una obligación de todo el productor, de todo agricultor, llevarlo al día. Y eh, hoy en día la tecnología es... Vamos, está ya con nosotros en la, en la finca y entendíamos que esta aplicación puede facilitar una vez que la han conocido. Luego el agricultor opta por seguir en su, con, con, en su cuaderno de explotación de papel o digital. Pero esto es una opción que yo creía que nosotros desde Azaga que era interesante darla a conocer. Y termina pues, ese día con una charla de Ricardo Torres, gerente de la FA, hablando de las OPP. Yo creo que en este caso, bueno, pues. Esas son las empresas que están comercializando, que son punteras y que, bueno, es un ejemplo que hay que trasladar. Y sobre todo por lo que decías tú, Javier, porque vuestro fin y vuestro objetivo es la profesionalización del sector primario. Sí, eh, lo teníamos claro que en ese último día de las charlas de comercialización intentábamos que Ricardo pudiera estar con nosotros. Eh, la verdad que un lujo para nosotros que pudiera estar, porque es un, la FA es una referencia, es una entidad en este caso con más de 100 años de historia y en este caso creo que es pionera en el sector de la comercialización. Comercialización que en este caso no solo, que es verdad que su fuerte en este caso es lo, el plátano, el producto, digamos más, pero que ya lleva mucho, mucho tiempo con otros productos y que desde ASAGA como organización profesional entendemos que las organizaciones de productores, es una de las herramientas que el agricultor eh, debe apoyarse porque es la única manera, entendemos, hay varias, pero es una de las que entendemos mejor eh, por el hecho de que podemos planificar, podemos tener la garantía de ese canal de comercialización y nosotros dedicarnos a lo que es la producción. Y, eh, ese, ese canal de comercialización que en muchos casos nosotros solos como agricultores no podríamos acceder, eh, a, agrupados y unidos eh, podrían, podemos llegar, como se llegan con nuestros productos, a distintos puntos de la orografía peninsular o incluso eh, a nivel europeo. Por eso creíamos que era interesante y Ricardo, la verdad, que en este caso tiene un punto de vista eh, tanto de experiencia como profesional, que, que era de agradecer que estuviera con nosotros. Poco raro últimamente, tío. Pero ahora que lo dice, sí, últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Cápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. En laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. SAC y DAFE más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAC y DAFE cuidamos del productor y de su fruta. SAC y DAFE en la calle Las Rosas número 33 de los llanos de Aridane, La Palma.